Hola, sean todos bienvenidos acá al quinto backstage ya de estas tertulias de canto que tenemos, por supuesto, en Fausto Discotec. Quinto backstage, weona. Ay, que me están haciendo bien las flores de back. Porque ella lo pidió, yo se lo traigo. Un handroll para Isadora en el próximo backstage. Y queremos ver que nos muestre el molde. Oh, ¡ay, un handroll! ¡Ay, como que acabaron! ¿Le trajo a la Morín también? El mío de verdad era delgadito, así como un cuchuflí. Así comenzó mi venganza. Espero verte en un rato más, mua, 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 en el baño. Lo han dicho hasta el cansancio en las redes sociales, que ponen muy poco a este personaje maravilloso, simpático, revelación del año. Hoy día tropical y me cuesta verme latina, me cuesta un montón. Yo le regalaría una peluca nueva. Mis pelucas son maravillosas. Divinas. Yo pues vos lo palabreo de vuelta y dile, y vos venís toda la semana con la misma chaqueta. Hola, ¿cómo estás, amiga? Compañera de trabajo. Amiga, tú sabes que yo soy humilde. Súper humilde, como sopa de pan y como sopa y pilla de carro. Hay un olor a sopa y pilla de carro, ahora hay como olor a aceite pasado, no sé. ¿De quién el olor? Escándalo, es un escándalo. Amiga, soy harto para tú igual, amiguita, tú, ¿ah? Porque tú en el Ellos 1 estabas catalogada como una de las que emanaba más olores. Como que a alguien se le quedaron los calcetines en la esponja, no sé. ¿Quién es? La Castiblanco, conchetú. ¿Vale? No, lo que pasa es que la Antonia Alanis no se dio cuenta de que las esponjas que se compra por AliExpress hay que lavarlas. Mira, la Analia, yo entré al baño y dije, ¡oh, mamita Karina, ese olor! Abrí la bolsa y era ella. ¿Para qué más? Yo uso mi perfume de Avon y apliqué en todos lados para que quedara más olorosito, pero no soy yo. Eso es solamente envidia porque su pololo me sigue escribiendo por WhatsApp. ¡Rafael! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Estamos reciclando las camisas! No, esta no la había usado, de hecho. No, esta, la chaqueta, la chaqueta. Y después una tiene que ser transformista, integral y brillante. Espero no me salven. Y ya estoy lista para derrotarlos a todos. Sobre todo a esa. En 3 semanas ya te hemos hecho más famosa que todas estas juegonas, ¿ah? Más que tu Spotify. Mi guagüita que se va a transformar en una Sailor Moon. Dígalo. ¡Por el poder de Prisma Luna! Esta semana estás libre porque hay un complot para que se vayan los que no vinieron la semana pasada, que eran la Nayib Reina con... ¡El Jesús! ¡El Jesús de León! Sí, deberán irse la Nayib, sobre todo, tanto que hay, que la Pepa, que aquí, que allá. La Juana pidió el comodín, obvio, porque se le hizo. Saludando a toda esa gente maravillosa que me ha premiado con sus buenos comentarios. Me han encontrado parecido, ya me parece hashtag, ¿a quién se parece la Connie? Porque resulta que todos los días me parezco a alguien nuevo, pero una se le pasó la mano, me dijo que parecía hasta los Reyes con peluca. Estamos viendo acá que es de diva a diva, porque ya estamos cachando ahí, la Morín te pasó laca, cepillo, te maquilló incluso. Me dio unos retoques, unos tips que son siempre bienvenidos en esta instancia. Oye, ¿de qué venía hoy día? Hoy día voy a cantar Garras de Amor. Son gotas, gotitas de lluvia. Trajimos una temática para que sean felices, para que prendan al público, y ella viene con ganas de amor a cortarse las venas. Bueno, siempre lo he dicho, la Victoria Rufo de este reality, la madrastra. Hoy día voy a cantar un tema de la noche. Quiero ser libre, libre, libre. Yo te miro, weona, y vos estáis más que para la noche, la sonora Tommy Rey, la sonora Malecón. Es más, weona, ¿te parecía Tommy Rey? Aunque me duela, dejaré a Daniela. Yeah. ¿Y cuánto la Porotito Verde cantó Tropical, weona? ¿Vaya a ser la mayonesa en versión cumbia? No, voy a hacer el tecnocumbia. Muévele, muévele y alto. Mira, yo sé que la Selena igual ha de estar, pero revolcándose en el infierno. Pero está muerta, po. Y yo estoy viva, po. Oye, si la semana pasada eras Bonnie Taylor, ¿hoy quién eres? Farrah Fawcett. ¿No podía interpretar un poquito la canción que vaya a hacernos hoy? No, no puedo. Mi buen corazón, yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Gracias, se está quejando el amigo Sergio que por qué no cantó así la señora Connie en el escenario el día de los dúos. Totalmente falso, me quieren hacer quedar mal contigo, compañera Connie. ¿Y qué nos vaya a hacer tú hoy día? Yo hoy día traigo una canción de Ráfaga. ¿Ráfaga cuál? Una cerveza. ¡Le dio sea la vieja! ¡Mira la morida! ¡Renato!
deja de acechar a la Morín. Pero, ¿qué quiere que te aceche a ti? Se dan cuenta, la Morín es muy buena persona. Ahora le va a prestar esponja al Renato. Pásele la esponja nomás, Morín. Que cuente que le presté a ella también. Déjate una hora con el Renato. Pero no te basta con ese que te estaba mandando nudes delante cuando te maquillaste. Ojalá que hoy día se hagan show las dos personas que no vinieron la semana pasada. Ojalá que cantes bien, huevona. Se cayó de nuevo. Amiga, quiero hacer show hoy día. No, yo vengo, no quiero hacer show. ¡Llegó la Nayi! ¡Llegó! ¡Y se cambió la peluca! Encima vengo con la voz chapico y estoy nominada. La Pepa dijo que viniste con miedo. ¿Quién? La Pepa. ¿Quién? ¿El mono sagrado? La Morín bailando tropical. ¡Se curó la Morín! ¡Se curó! Está contenta porque algo va a hacer con el Renato después, ¿ah? Una transformista increíble, ha estado en miles de programas de televisión. No le ponga, y tampoco Morín, miles de programas tampoco ha estado en dos. Y en los dos ha llorado, pero como weona. Un gran aplauso para Luisa Liste. ¡Oye, mi canto! Debería haber venido de la Manso en la Gansa. Tiene tema en Spotify el Luisa Liste. No lo escucha nadie, igual que el Reinde. ¿Quién será? La primera en presentarse esta noche, en nuestra noche tropical, es la señorita Nayib Reina. ¿Por qué faltaste? A mí me contaron que estaba ahí muerta. Ya que tiene tantas ganas de que la escuchemos. Analía Castiblanco. Ni la pareja votó por vos. También veremos cómo nos deslumbra esta noche, si nos sube el ánimo, se nos lleva a bailar con la música tropical y él es Reinter. ¡Te van a salvar de nuevo! Y se presenta en este escenario Jesús. Siempre cuatro votos el Jesús, oye. Un voto hace la diferencia, tal cual acá lo veo reflejado. Antonio Alanis. Ni el sushi te salvó. Reinter. Perfecto, Reinder es rescatado entonces. ¡Honduras! ¡Ay, bueno! Yo quise, hija, es mi decisión. Parece que hay un bono de producción cada vez que salvan al Reinder, weona. ¿Qué tienen con el Reinder, weona? Es que él es la vaca sagrada. Dijeron que era Ibuda, que te tocaban para la suerte. Nunca estuviste tan enferma, weona mentirosa. Si esta le gusta, vino a hacerse la gata atropellada. Que estoy mal. Deja de tomar, pues, weona, para que estés bien. La misma canción que cantan Dionisio todos los jueves. No está aprendiendo al público y eso es indispensable en una cumbia. No, yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Y la Analía es como un corrector, weona, no tiene raja, pero tiene su guatita como esos correctores, los pic. Dijo que iba a cambiar la canción, pero no quiso porque está lanzado un mes entero. Por lo menos está bailando y cantando, está muy bellón. Sale con su pelo, si está muy chica trans y todo, mi amiga, me gusta. Igual hay que lavárselo. La Analía vino a decir acá que tú la querías salvar a ella. ¿Por qué tendría que hacerlo? Sí, para que tenga mi talita y una faringitis, pero yo quería venir igual para no demostrar que estoy asustada y no tomar el comodín al tiro. Me encantó tu presentación. Para la próxima, póngase calzones. ¿Cómo venís a voto pelado, weón, ordinaria? Es que mi cábala es sin calzones. Dulce, ¿vos venís con calzones? Hija, como con 10 calzones, 50 panties y un colchón en cada lado. Va a formar para la cintura. Quiero sentir tus caricias, sentir que tú me provocas. Traigamos melón con vino, weón, para el calor. Esto. Como cuando iba a Santa Lucía a tomar con los guayos, esto. Yo podría ser una cachorrita de Antonio Río, weón, al lado de la Dulce. Le falta el puro ratón a la Dulce. ¿Y con esa ropa vaya a ser un power tropical? Sí, pues, amiga. Sí, lo que vende es el rostro. Siento que de repente estáis como preocupada de otras cosas más que solamente de cantar. Mi nota es secreta. Felicitaciones. Felicitaciones, y la hizo mierda. Solo me queda llorar. Y este me trae las cachorritas, el John Patrick estaba curadito, mi guaguita. Se parece a Marco Antonio Solí, el weón. Lo que más me da causa, como así como cringe, es la pareja de este weón que tenga que prestarse para el weón. ¿Y para qué sois bailarines vos, weón, si vos ni te moví? Por eso, porque ellos se mueven. Si en mí me encontraste felicidad.
Pero si este era vocalista de un grupo tropical y lo echaron. Qué lindo como los otros se mueven, pero parecen pirinolas, y el otro hueón bien quieto al medio del escenario. Lo único que sé, voy a decir que el Alcalá, el bailarín, me dijo: Isadora, este nos va a buscar a la misma casa. Más encima nos llamó la banda tropical de la que te echaron, diciéndonos que este hueón nos está robando los temas que hacíamos en la banda y que te van a demandar por... Plagio. Pero no puedo. La canción de la Guarena, morir no puedo. Las dos personas que igualaron, además, en el promedio, tuvieron un 6,8, son Dulce Leferti y Antonio Alanis. Yo me siento más ganadora porque estar apretada al vacío, que tú sabes, fácilmente es cantar con zapatillas, sin estar apretado y todo lo demás. Sigue en competencia, por decisión del público, Analía Castiblanco. Quien es la eliminada del día de hoy es la señorita Nayib. La Nayibta negra. Debería haber cantado La Aventurera nomás. Sí, cuando una tiene el presentimiento es obvio. Elimina, po, tocó. Me llamó el Jano recién, está indignado porque dijo que si tú no llegas a la final no volvías al holding. Pero es que todavía falta el repechaje, Jano, tranquilo, mi amor. ¡Mua! Todo el mundo diciendo que nominar a la Nayib y cuando estaba, ay, pucha, qué pobrecita, qué lata. Se tenía que ir hoy día nomás. La próxima es la Dulce, Ataosa. A mí el chico que no me gusta es el novio del Nicky Jam. ¿Cómo se llamaba? El Tronic. Tengo, ¿cuándo vas a venir a un reality a figurar por talento y no por los hueones que te comí? ¿Y cuándo me he comido a alguien en otro reality? No se te olvide que en el Ellos 1 te juntabas en las piscinas de los departamentos y te corrían manos todos juntos, manos grupales. Eso era una junta de amigos, porque yo tenía amigos. Sí tenía, porque ya no nos juntamos. Y yo no sé lo que harás tú en tus juntas de amigos, pero nosotros nos juntábamos a pasarla bien y a reírnos. Tú tienes voz, tú tienes cómo defenderte. No caiga en ese juego. Sí, por supuesto, yo me vengo a defender exclusivamente por mi voz. Así que si alguien se quiere colgar de mí, es cosa de ellos. Ronic, no estoy contigo, estoy en la competencia. Enfocado en la competencia 100%. Todo se derrumbó dentro de mí. Ahora que va a salir esto en cámara, va a estar llorando, va a decir de nuevo que tiene, pero uy, está con espasmo. ¿Quién no me gustó? Es que está muy cerca de mí. El Jesús de Leo. No, pero sí me gusta igual sus movimientos pélvicos y saben que no se puso calzoncillo hoy día. ¿No usa? Ah, no te puedo creer. Él es como Tarzán. ¿Y se puede hacer un testeo? Yo me preparé, traté de verme tropical, traté de verme latina, pero me gusta mucho. Me cuesta. Me encanta que cada vez va creciendo más el collar. Ahora hay collar ya de más envergadura porque los auspiciadores se están dejando notar. Así que cada vez vamos. No, oye, pero por favor. Oye, no... Aunque a mí se me baje la peluca, se me corra, me voy a ver bonita igual. Ahora está vendiendo pan amasado, sándwich. Entonces, ¿por qué a mí me vendió? ¡No tiene auspiciadores! Donde se me falló el diente, la falla. Me da otro toque, pues más especial, más soplado. Si estáis diciendo que en este caso se te escapa la weá ahí por el hoyito, vamos a hacer una reinderton. Cada gente que vea el backstage va a poner 500 pesos para que no te vuelva a pasar lo que tú me estás diciendo, que se te escapa todo el hueveo ahí por el aire y todo ese hueveo. Muchas gracias, lo necesito. Escándalo, es un escándalo. Oye, pasó la Analía Castiblanco por acá y me dijo: ¿puedes preguntarle de parte mía a la que dice qué se siente durar tanto en un reality de canto sin que ella cante? Es que a lo mejor ella no, es que lo que pasa es que ella no viene a los ensayos, no me ha escuchado venir cantar. Se cree la regia, se hace la estupenda. Después están alegando que el Alvarito. Después alegan que la weá del audio, que no canto bien por el audio. No, pues niña. Pero tú eres bien aplicada, tú vienes a los ensayos. Amiga, yo vengo a ensayos, estoy estudiando canto, aparte de, porque yo si me meto algo lo hago bien. ¿Vos dormís con los gatos acá abajo? No, sí tengo una cama en el tercer piso. Siento que de repente está como preocupada de otras cosas más que solamente de cantar. Ay, ¿tú crees que a mí me importa? ¿Cómo estamos palabreando los jurados? ¡Qué de negra! Porque si hablamos de preocupar, cuando fue el estreno de Oye mi canto, cuando ella cantó la canción Oye mi canto, fue un desastre, si quieres lo pones. ¿Cómo estamos palabreando los jurados? ¡Qué de negra! No había respiración, no había... No te sientes encima el jurado, güey. Pero no es decir la verdad. Porque... ¿Cómo estamos palabreando los jurados? ¡Qué de negra! Siempre cuando uno habla con la verdad, no es pelambre. No, po. Si es cosa que también revise cómo fue su presentación, y en realidad fue un asco. Entre todos nos mirábamos. ¿Cómo estamos palabreando los jurados? ¡Qué de negra! Yo creo que por eso hay algunas personas que están participando y uno está sentadita abajo.
Esta es la cena que nos dan en Fausto Discoteca. Mira, así despedimos de backstage esta noche con la reina del backstage y la llegada. Quiero brindar.